¿Qué tal, amigos? Hoy te traigo un negocio de $100 diarios. $100 diarios, nada más que eso. $3,000 en el mes. Dependiendo de si tienes o no tienes estos tres elementos. Es decir, si tienes posibilidades y tienes acceso a planes de celular, es decir, eres un revendedor grande en tu país y vende muchos de estos planes de celular que contienen minutos para llamar free dentro de la misma compañía o para llamar dentro de otras compañías, pero lo más importante es que tengas esto. Esto es lo más importante, porque lo otro que necesitas tener es un gateway de estos equipos. No necesitas tener un gateway de 32 puertas como este. Este es un DINSTAR de 32 puertas. Puede ser un equipo GOIP, puede ser un equipo OpenBox, puede ser cualquiera de estos equipos. Estos equipos valen en el mercado hoy en día, costaban 12.000 en su momento, hoy en día lo encuentras por 1.500, incluso por $1,000 en el mercado local. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que han dejado de hacer el negocio. Y el negocio te lo explico en breve. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros usamos los minutos que están aquí en este plan y los vendemos internacionalmente a nuestros clientes. Contamos con varios clientes que están demandando en modalidad de wholesale, de mayoreo, minutos de tu país. El país que es importante para nosotros hacer este negocio son países en los cuales el minuto todavía son caros los minutos. Estamos hablando de Argentina, de Bolivia, nos interesa muchísimo Bolivia, hay mucha demanda por Bolivia. Ecuador también hay mucha demanda por Ecuador. República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, todos esos países donde el minuto es más o menos caro. Entonces, ¿cómo operamos nosotros? ¿O qué trabajo tú tienes que hacer? Tienes que tener, te repito, tener los planes. Tener un gateway que cuesta $1,000, tal vez te lo puedes conseguir en menos que eso, en $500 en tu país. No se necesita un gateway grande, con un gateway de 8 puertas tienes para hacer $100 diarios. ¿Debe ser de estos países? Sí, porque si es de, por ejemplo, de un país de Chile, Perú y esos países donde hoy en día el precio del minuto es muy barato, no hay mucho que hacer ahí. No vas a ganar $100 diarios. Con suerte vas a ganar 10, $20 más o menos al día con un equipo de 32. No es un gran negocio ahí. Entonces, tú conectas este equipo a internet. El lugar donde lo conectes tiene que tener tiene que ser un lugar estratégico porque tienen antenas estos equipos. Estas antenas tienen que tomar una buena señal donde tú estás. Y son varias antenas, entonces tienes que, ojalá en lo alto de tu casa, no necesitas un site de contingencia que tenga aire acondicionado. No, lo puedes tener en tu casa, en el entretecho, en un lugar donde le llegue una buena señal. ¿Y qué se necesita? ¿Cuál es el trabajo que tú tienes que hacer? Es cada vez que a los planes se le acaban los minutos, tú tienes que cambiar el SIM. Se cambia el SIM. Aquí se colocan los SIM, ahí. Tú lo colocas ahí. Al revés, ahí lo colocas y listo. Estos son igual que celulares. El trabajo que tienes que hacer es, una vez que nosotros te avisemos que no están funcionando todos los canales, es que tú tienes que revisar los SIM, los planes que estén funcionando todos bien. ¿Cómo es el pago? ¿Cómo se trabaja con el pago? Cada 15 días nosotros te vamos a pagar el periodo de 2 semanas, es decir, partes un día 1, el día 14, el día 15 tú me facturas los 14 primeros días y vas a recibir el pago en esa semana. Nosotros vamos a provisionarte un panel en el cual tú vayas viendo el consumo, el billing que está teniendo tu equipo en nuestro sistema. Todo transparente. A su vez también estos sistemas tienen la manera de medir la cantidad de minutos que tú estás consumiendo o que yo estoy consumiendo contigo. Pero es mejor que tú vayas viendo en el billing nuestro. Entonces, a modo de resumen,
Tú puedes ganar $100 diarios si estás en los países que te mencioné. Perú, no, no Perú. Argentina, Bolivia, Ecuador, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador y otros países más donde el minuto es caro. Si estás en los otros países como Perú o Chile, igual se puede hacer negocio, pero no hay una rentabilidad de $100 al día. Aquí $100 al día lo puedes hacer con 8 canales funcionando todo el día. El trabajo que tú tienes que hacer es vigilar, controlar que todos los planes estén funcionando bien. Porque vamos, por ejemplo, tú tienes 8 canales y hay solamente 4 funcionando, vas a perder o dejar de ganar, de vender en los canales que no están funcionando bien. Entonces, si tienes planes de celular, si tienes planes de celular, si tienes un gateway que te lo puedes conseguir en el mercado usados en tu país, están botados hoy en día porque la gente no está haciendo el negocio. Y si quieres ganar $100 diarios, si estás dentro de estos países que estás acá abajo, estupendo, podemos hacer un muy buen negocio. Nosotros llevamos haciendo este negocio por muchos años, 10 años por lo menos llevamos haciendo este negocio. El negocio ha bajado, han bajado los minutos, pero todavía se sigue demandando en los países que te acabo de mencionar. Lo mismo podemos hacer en el tema de SMS. Pero eso, dejemos esa parte, ese tema, para otro video. Hoy en día estoy hablando de voz, de minutos. No necesitas un IP fija, no necesitas tener un sistema de billing. Lo único que necesitas es conseguir esto, los planes de celular, y también necesitas el gateway, un Dinstar, un Openbox o un GoIP sirven, conectarlo a tu internet y tener el tiempo para ver si están funcionando o no están funcionando tus planes. Con eso te aseguro $100 diarios, 100, incluso puede ser más si es que trabajan de noche los equipos. Gusto saludarte, Salomón, para los que desean ganar dinero en el tema de voz sobre IP. Gusto saludarte.